te lleve al mambo. Yo sé que te va a gustar, sabroso te enciende, mami. Esas ganas de bailar, deja que te lleve, nena. Déjate, mami, llevar con este ritmo sabroso. No dejarás de bailar. Bueno, les cuento, gente, sobre el final. Creo que vamos a tener una charla importante, porque nos ha llegado un audio. Estuvo el presidente Macri en las parejas, ¿no? Nos ha llegado un audio del intendente Meyer de la ciudad de Las Rosas, que, bueno, en ese contexto, nos dicen aquí los compañeros de radio de Las Rosas, despliegue 2.000 efectivos por su llegada. Bueno, el intendente de Armstrong hacía unas declaraciones ante el público allí, donde hablaba del narcotráfico. ¿Me escuchás, Fabián Cejas? Estoy charlando con el presidente comunal. Hola. Buen día, Fernando. Buen día a la audiencia. Fabián, yo quería hacerte escuchar este audio que nos llegó, que realmente creo que vamos a compartir, me parece. Si escuchaste la introducción, estuvo el presidente allí, y el presidente de la comuna o de la municipalidad de Las Rosas hizo unas declaraciones que tienen que ver con el narcotráfico. ¿Querés que los compartamos y me decís qué opinás? Bueno, ¿cómo no, Fernando? Porque es un problema, obviamente, de cada localidad, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces. El que sigue entonces es Meyer, del PRO, y presidente de, o mejor dicho, intendente de Las Rosas. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema? El narcotráfico, muchachos. El narcotráfico. El narcotráfico. Tiene que hablar el jefe de policía, tiene que hablar la fiscal, tiene que hablar el gobernador, tiene que hablar el caradura del ministro de seguridad, porque al ministro de seguridad me cansé de hablarle, me cansé de mandarle WhatsApp, me cansé de hacer reclamo. Acá yo no es que denuncié con nombre y apellido, con teléfonos, patentes de auto. Me cansé de hacer las denuncias. Pendrive completo, ¿eh? Pendrive completo, manda. O sea, dejémonos de joder. Acá, en realidad es así. Si el Estado me dice que acá hay cuestiones que nosotros creemos que son ilegales, pero son legales, que lo blanqueen. Y si no, que vengan y me metan preso a los narcos. Porque estoy podrido de que, inclusive hoy, ya en los espacios públicos, en la cancha de fútbol, imbéciles, atorrantes, calzados con armas, una cosa que, muchachos, no lo dejemos llegar acá. No dejemos que estos idiotas, que estos estúpidos, que estos atorrantes, que estos caraduras nos copen los espacios. No dejemos que nos pudran los chicos, porque el negocio de ellos es más chicos podridos, más ganancia al bolsillo. Así que luchemos contra eso, a como dé lugar, señores. Se tiene que terminar. Se tiene que terminar la de yo no hablo porque tengo miedo. ¿Saben a qué hay que tenerle miedo? Como le pasó a muchos rosenses que perdieron los hijos. Porque un hijo, cuando tiene muchos años de consumidor, después, por más que se recupere, ya ese chico no es el mismo, señores. Ya perdió la inocencia. Bueno, Fabián, duro lo del intendente. Yo no sé si estaba el presidente en ese momento ahí. Pero sí, había gente y lo tomaron las radios, y no me extrañaría que tomara este audio de percusión a nivel nacional. ¿Cuál es tu opinión? ¿Coincidís? Fernando, mira, yo creo que hay ahí un... a mi entender, primero que comparto la preocupación por el problema del narcotráfico que tenemos en cada pueblo y en cada ciudad. Comparto la preocupación que tenemos los gobiernos locales y tiene la sociedad en su conjunto, los papás, las mamás, las familias, que se van destruyendo, que nos van rompiendo a partir de la confrontación que genera este problema de salud muy serio en muchos jóvenes y adolescentes. Ahora, creo que ahí tiene dos errores el intendente, que no comparto, pero que de alguna manera son visiones desde donde se enfocamos el problema del narcotráfico. Creo que para que la provincia se haga cargo del narcomenudeo, que son los hechos más pequeños en términos de narcotráfico, debe ser la legislatura provincial, es decir, diputados y senadores, que deberían proponerle a la justicia provincial que se haga cargo de esta cuestión de menores. La realidad, en la actualidad, es que en todo el territorio nacional, lo que es lavado de dinero, lo que es narcotráfico y narcomenudeo, es responsabilidad absoluta y directa de la justicia federal. Por lo tanto, nuestra primera disidencia en la lectura que expresa el intendente es que no enfocamos la
pura y exclusiva responsabilidad de la justicia federal. Nosotros hemos enviado 4 notas a la Fiscalía Federal, a distintos fiscales, en el año 2016, en el año 2017, en el año 2018, nuevamente hemos realizado, pues, en el año 2017 en 2 oportunidades, y después tenemos el déficit, que tiene que ver con la cantidad de fiscales y de jueces que tiene la justicia nacional. Por lo tanto, creo que ahí falta la decisión política del gobierno nacional, sí, sí, de acordar con la Corte Suprema de crear nuevos juzgados. Porque si es absolutamente insuficiente tener 2 fiscales y 2 jueces en la ciudad de Rosario, que tiene la responsabilidad de hacer justicia con esta temática, con esta problemática que nos aborda a todos, que nos duele a todos, y no llegan, porque según el último informe tiene más de 18.000 causas, hablamos de que ahí hay una responsabilidad política del gobierno nacional en crear nuevos juzgados, que lo tiene que acordar con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo creo, Fabián, que el hombre ahí abarcó un poco todo también. Creo que no dejó de... No, porque ahí no menciona a nadie de la justicia federal. Ahí dice del gobernador, del ministro, que es un caradura, y el ministro de Seguridad, de alguna manera, la única cuota de responsabilidad que puede tener es que tenga el personal suficiente para la parte de investigación de drogas peligrosas de la provincia. Pero que siempre... Droga peligrosa de la provincia tiene que tener la autorización de la Fiscalía Federal. Siempre, en toda causa o en todo hecho, la policía de provincia tiene que tener autorización. Ahora, sí hay una responsabilidad directa, sí hay una responsabilidad directa, muchas veces los comisarios locales dicen, miren, muchachos, si vemos lo que están consumiendo en el espacio público, ahí hay que limpiar el tema y dar una intervención a drogas peligrosas. Entonces, ahí sí hay una responsabilidad directa del comisario local, del que sea, de La Rosa, de Correa, de Cañada, de Santa Fe, donde sea, que pueden decirle a su personal que intervenga cuando ven o encuentran a alguien consumiendo en la vía pública, y pueden hacerle un acta de intervención y pedirle que intervenga drogas peligrosas del departamento. Porque él menciona al comisario, menciona a los sí. jefes de policía, menciona al... La fiscalía. Si me equivoco. La fiscalía. La Fiscalía Provincial, dice. La Fiscalía Provincial no tiene injerencia sobre estos temas. Uh-huh. Se tiene que derivar sí o sí las actuaciones al juzgado federal, que es nacional. Entonces, ahí el intendente se equivoca en esa parte. En no poner todo sobre la mesa en términos de distribuir responsabilidades. Eso quiero ser claro, y si no, que nos responda a algún abogado que conozca la materia. Sí, sí, digo, no. Entonces, desde el punto de vista político, esto está legislado desde hace muchos años. Ahora, si queremos, desde los gobiernos locales, que la justicia provincial tenga alguna injerencia, tendrá que ser la legislatura la que le decida y ordene y discuta con la justicia provincial la posibilidad de crear nuevos juzgados que se aboquen a lo que son... lo que normalmente conocemos como inauguración, cuestiones diarias, cotidianas en los pueblos y en las ciudades, que no son de gran volumen, que sí podrían intervenir, pero tiene que haber una decisión de el poder político en términos de la legislatura provincial, senadores y diputados, acordándolo con el poder judicial. Entonces, ahí es necesario aclararle a la ciudadanía que no todo es lo mismo. Sí, sí. No tiene la responsabilidad el gobernador, no tiene la responsabilidad, digamos, el ministro, si de alguna manera tiene una cuota y que debería poder mejorarla. Ahora, Fernando, que nos duele a todos el problema de consumo, nos atraviesa y nos destruye familia, nos destruye la salud de nuestros chicos, y deberíamos hacer, con ese énfasis que planteó el intendente, deberíamos poder juntarnos todos los tribunales y reclamarle a la justicia federal que intervenga. Sí, que mande investigar. Con la gendarmería, que mande a investigar con la policía de seguridad aeroportuaria, que mande a investigar con la con quien desee, con la policía federal, si es necesario, pero que investigue cuando nosotros le mandamos nota, pues hemos mandado con sello de la comuna, con firma del presidente comunal, y lo hemos hecho en varias oportunidades y no hemos tenido respuesta hasta el momento.
Sí, me lo quise compartir con vos porque me pareció, en fin, en caliente el comentario, muy, muy descarnado, digamos, y bueno, creo que básicamente coincidimos, y sí, ponele que tenga que abarcar a la parte, sin duda, ¿no?, que tenga que abarcar la parte federal. Es repasar el audio y en ningún momento menciona la responsabilidad que tiene la justicia federal y el gobierno nacional en generar nuevos juzgados. Pues si son absolutamente insuficientes, si son muy insuficientes los juzgados que existen en la ciudad de Rosario, que nos abarca toda esta región, debería ser el gobierno nacional crear los nuevos juzgados, tanto fiscales, nuevos fiscales federales como jueces federales, porque cuando fuimos a hablar con el juez Markevich, y lo menciono públicamente, como ya lo he hecho en otra oportunidad, ¿por qué tomó la decisión de liberar a solo 3 días de haber detenido a varias personas de nuestra localidad? Toman decisiones en el aire, no saben lo que hacen. Y lo digo públicamente, hablando de un juez federal. No saben lo que impacta en una comunidad donde todos conocemos quiénes son los que delinquen nuestros pueblos, que venden, que les joden la vida y la salud de los pibes. Ellos viven como señoritos, haciendo macanas todos los días. O sea, 3 días dan una orden de liberarlo, dejarlo, que la causa continúe, pero que pueden estar en libertad. Y siguen operándonos en todos los territorios, en todos los pueblos y en todas las ciudades, como si nada ocurriera. Entonces, no magnifican los jueces federales y no intervienen con la seriedad que necesitamos los fiscales para que los investigue y se sancione a quienes hoy siguen delinquiendo con toda esta porquería de la venta de la droga. Bien, Fabián, queríamos compartir entonces, lo íbamos a difundir, y como hemos charlado tantas veces con vos del tema, queríamos compartir. Yo creo que... Fernando, si me permitís, sí. Con otro tema que está vinculado también a la al orden nacional, una carta de documento que vamos a estar presentando, que vamos a estar enviándole, dirigida al responsable, al administrador nacional de vialidad, el ingeniero Iguacel, el ingeniero Javier Iguacel, por la situación paupérrima, calamitosa que tiene el estado de la ex ruta nacional 9, y que va a salir nuevamente con la firma del presidente comunal, donde lo llevamos. Yo quiero compartir los últimos 2 párrafos, sí. Después de hacer una toma de descripción de situaciones de accidentes, de pérdida de vidas humanas. Creo que como representante del Estado local debo velar por la seguridad y transitabilidad de la ruta de nuestro territorio, y me encuentro desbordado por el reclamo de los vecinos. Ni qué decir de vuestra responsabilidad constitucional como organismo de Estado de garantizar el tránsito seguro y confiable en las rutas que son de vuestra esfera de competencia y de la subsidiaria solidaridad para cada accidente que se produce en la ruta mencionada. Consecuentemente, y por todo lo precedentemente expuesto, que hay varias cosas más listas arriba, intimo para que en términos perentorio e improrrogable de 15 días arbitre los medios para solucionar el problema planteado y se produzca la reparación integral de la ex ruta nacional número 9 en el tramo comprendido entre Cargañá y Correa. Caso contrario, se elevarán las actuaciones de la fiscalía competente a los fines que sea la justicia quien determine si su accionar constituye un presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. En definitiva, esto tiene que ver con notas anteriores, con un estudio o con un relevamiento, perdón, ese sería el término correcto, un relevamiento que hicimos allí por el año 2016, que lo firmó la escribana Miriam Pascualini. Hicimos todo un relevamiento del estado, o sea, en aquel momento, también en muy mal estado. Se lo llevamos a este funcionario, que es el administrador nacional de Vialidad Nacional, el ingeniero Javier Iguacel, y nunca se dignó a respondernos. Nunca se dignó a responder. Entonces yo digo, la jurisdicción nacional pareciera que en nuestra provincia está ausente. No se arregla la ruta, no crean juzgados federales, no resuelve cantidad de problemáticas, y lo único que hace es extraer cantidad de recursos que salen de la producción agropecuaria, de la producción industrial,
que se va al orden nacional a través de ganancias, a través del impuesto al cheque, a través de tantos tributos del IVA, del impuesto de valor agregado, y después no devuelven muy poquito a los gobiernos comunales o municipales. Bien, entonces creo que aquí sí. Hay que poner los puntos en la IE y entender que hay una primera gran responsabilidad del gobierno nacional. Es decir, cada vecino de nuestro pueblo, cada vecino que ha podido tratarse o reunirse con la agencia nacional, con algún organismo del orden nacional, le transmite el mismo reclamo. Y van ellos tratando de hilvanar dónde tenemos antecedentes. Nosotros tenemos los antecedentes. Tenemos la fecha de ingreso, que fue en mayo del 2016, que fueron también en mayo del otro año, que hemos tenido en el 2017. Digo, creo que seguimos teniendo reclamos, lo tenemos documentado, creo que eventualmente lo hemos hecho a fin del año pasado, y a partir de este año, cuando nos reunimos con los presidentes comunales e intendentes a firmar una nota conjunta. En aquel momento enviamos también al ingeniero Luis Figliosi, gerente regional de región centro, región 3. Bueno, digo, hablamos de diferentes momentos de reclamo y no se hacen cargo. Entonces, te comento, con la nota anterior, pero no, quería comentarte, hoy estuvo el presidente, yo no sé si fue de Armstrong a las parejas o de las parejas a Armstrong exactamente. Sí, no, fue de Armstrong, a las 10 de la mañana el gobernador, bueno, yo vi la agenda de anoche del gobernador. Y lo Miguel pasearon Lente, por la 9, se comieron todos los baches. Eso lo sé. En parte, porque ahí en realidad el problema mayor está desde Armstrong a Tortuga, ahí está en Cabo Calamitoso, ahí lo hubieran llevado. Si lo llevaban desde Armstrong a Tortuga, ahí se da cuenta el estado paupérrimo que también está en ese tramo. Y si lo hubieran traído desde Cañada a Correa, también se da cuenta. Y si lo traían de Correa a Cañada, hubiera tomado magnitud de este estado calamitoso, está la ex ruta nacional 99, que depende pura y exclusivamente del gobierno nacional. De todos modos, bueno, sé que me lo han dicho compañeros de radio de esas localidades que, que bueno, sí, hubo alguna declaración off the record reconociendo el estado calamitoso de la ruta. Ojalá sirva de algo, Fabián. Ellos lo tienen en mano, los funcionarios nacionales en mano, firmar o no firmar el contrato, que están discutiendo si van a pagar 90 millones o si van a pagar 100 millones. Pónganse de acuerdo, muchachos, resúmanlo con las dos empresas que tienen que firmar el contrato. Si no es con las dos, o sea, con una, con alguna empresa, firmen el contrato y se pongan a trabajar. Nosotros, los ciudadanos acá, muchos aportan. Todo el que anda en un vehículo aporta impuesto al combustible. Todo el que anda en un vehículo aporta impuesto que sale de la producción, que sale de la red. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más impuestos van a aportar para que se repare esto acá? A ver, ¿quién transita el tramo de autopista desde Carcaña a Rosario? ¿Qué espera para decirle, exigirle a la empresa concesionaria que recauda con el peaje que arregle ese tramo de autopista? También está en estado paupérrimo. Entonces no entiendo que a 2 años y medio de gestión nacional no se pueda exigirle al concesionario que arregle ese tramo de la autopista y que la Ingeniería Nacional se haga cargo con recursos de invertir apenas entre 90 y 100 millones de pesos, cuando en realidad lo que se lleva de acá son números siderales, enormes. Es la recaudación que se lleva de esta región y de los puertos de esta región, y no queda nada acá. Así no es. Queda nada acá. Muy bien, te agradezco. Estamos, entonces, bárbaro. Bueno, queremos compartir eso y también charlamos. Gracias, nos vemos. Bueno, el presidente de la comuna, Fabián Cejas, ahí charlaba con nosotros. A propósito, en principio queríamos comentar, ¿no?, esta interesante audio que escuchábamos desde Armstrong. Y bueno, salimos luego con otros temas, ¿no?, que tienen que ver con la Ruta 9. Decíamos, el presidente de la Nación estuvo hoy en Las Parejas y Armstrong, y bueno, a propósito de la ruta, también pudo probar los baches de la 9. Esperemos sirva de algo. Gente, nos vamos 12:18, ya viene la bomba del mediodía, ya está con nosotros. Les decimos gracias a todos por escucharnos, por acompañarnos. Sin más, nos estamos despidiendo de la mañana de FM Alas. No te muevas, no cambies de dial en FM Alas 100.